Este es el tema del día. Diario de Coimas. Allanamientos en casa de acusados. El juez Claudio Bonadío ordenó un total de 35 allanamientos. Entre ellas se encuentran sedes y oficinas de diversas empresas. El megaoperativo busca reconstruir el circuito de las coimas que podrían superar los 160 millones de dólares y que involucra al Ministerio de Planificación kirchnerista. Comenzamos con Universidad Noticias por el canal 30 de la televisión digital abierta. También en la grilla de Supercanal HD, canal número 22, www.universidad.com.ar. Me toca hacer el noticiero solo porque ya mañana, a partir de mañana, vamos a tener con nosotros una Claudia Durán diferente. Va a ser locutora, se está recibiendo prácticamente en este preciso momento. Así que le mandamos la fuerza desde aquí, desde el canal. Nosotros lo decíamos recién, tenemos mucha información. El tema del día, lo que tiene que ver con las coimas y lo que se está, la investigación que se está realizando por parte del juez federal Claudio Bonadío. Pero existen otros títulos a lo largo de la jornada que son importantes destacar y los destacamos ahora. Gioja volverá a presidir el Partido Justicialista. La Cámara Nacional Electoral revocó la intervención del Partido Justicialista dictada por la jueza federal María Servini. A partir de esta medida se repone entonces la gestión de José Luis Gioja como presidente del peronismo a nivel nacional. Anunciaron la construcción de 12 colectores. El gobernador Alfredo Cornejo firmó un convenio con la Nación para la construcción de 2 colectores, Paramillo y Boedo Ponce. La inversión será de 900 millones de pesos y la obra comenzará efectivamente este mes. Habrá medidores de agua en todas las viviendas. Desde la provincia oficializaron que se medirá el consumo de agua casa por casa y empresa por empresa. La intención central del gobierno es que cada usuario pague lo que realmente consume. Asignaciones familiares, se mantendrán los beneficios por zona. Fue tras una reunión de Peña y Frigerio con intendentes y legisladores de Cambiemos de las áreas que eran más afectadas por la medida. La decisión fue informada por el Ministerio de Trabajo y la ANSES. Comenzamos con Universidad Noticias, lo decíamos recién, el tema del día, lo que ha generado mucha polémica y controversia en la jornada del día de ayer y en la jornada de hoy, la investigación que está encabezada por el juez federal Claudio Bonadío, en donde en estos últimos días se ha ordenado un total de 35 allanamientos en distintas sedes de empresas que de algún modo podrían llegar a estar involucradas en una situación de coimas con respecto y de algún modo muy identificado con el Ministerio de Planificación del gobierno kirchnerista. Bonadío, por estas horas, habría solicitado, por otro lado, lo que tiene que ver con la autorización, un pedido de autorización a la Cámara de Senadores para allanar el domicilio y el despacho de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es importante aclarar por qué le pide justamente a la Cámara Alta, porque Cristina goza de fueros parlamentarios por ser senadora nacional. Es a partir de que la investigación para que continúe curso y el pedido del juez federal es, ante el Senado, pedir justamente la autorización para que se pueda realizar el allanamiento de 2 de las casas de ella, como si también al despacho de Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos un video para compartir con ustedes que compartían desde el portal de La Nación con respecto a el chofer, a Oscar Centeno, que lo compartimos con ustedes. Acabamos de ir hasta la Quinta de Olivos, en el cual se
llevó una valija y un bolso con dinero. En total, 4 millones de dólares recaudado. La valija se retiró en Alén 454 en un subsuelo, alias Jorge. Lo llamó Barata por ese nombre. Ahora estamos regresando a dejar la parte, supuestamente, que se queda Barata a su departamento. Él va en la camioneta de enfrente, una Meriva WIC258. Yo lo estoy siguiendo. El dinero fue recibido en manos por el doctor Néstor Kirchner, que le entregó Barata. Entró solo con este auto en el cual yo me quedé afuera en la vereda sobre el Libertador. Él entró, dejó el dinero y ahora estamos regresando. Todavía seguimos yendo, yo siguiendo la camioneta Meriva, la cual está manejando Hernán Gómez. Él es el que le entregó el bolso. Cuando fuimos a Olivo, paramos en el camino y se lo entregó a Barata. Con eso fue el total, con la valija, el monto que mencioné anteriormente. Bien, este fue uno de los videos que compartió el portal La Nación, en donde quien narra esta historia y su versión, por supuesto, de esto es Oscar Centeno, el chofer conocido que fue quien se lo configura dentro de el arrepentido, la figura del arrepentido en la investigación que realiza Claudio Bonadio. Otro de los videos que se conoció y que dio a conocer el portal La Nación tiene que ver con una reunión que el mismo Centeno de algún modo filmó mostrando a Néstor Kirchner y celebrándola con otros funcionarios, si se quieren, otras personas que se encontraban en ese lugar. Compartimos este video con ustedes. Hoy es 27 de julio de 2010. El licenciado Barata vino a verlo al doctor Kirchner para recibir instrucciones para la recaudación de mañana y de pasado. Normalmente lo hace una noche antes o por teléfono. Están ahí con él ahora Martín, el secretario de Kirchner. También está el secretario del ingeniero López. Está también el secretario de Barata en este momento en el hall esperando pasar para entrevistarse con el doctor, que lo llaman el Uno. Bien, compartíamos el segundo de los videos que fueron mostrados y que fueron publicados en el portal de noticias del diario La Nación, haciendo alusiones a todo esto que se ha desatado en los últimos días, en el día de ayer como en el día de hoy, mostrando o tratando de develar la postura que tiene este chofer, que ya empieza a aportar algunas pruebas, como es el caso de ese cuaderno con escritos en donde transcribió algunos movimientos que tienen que ver con la ruta supuesta de coimas por parte de funcionarios del gobierno kirchnerista. Bueno, esto se va a terminar develando, o por lo menos va a continuar la investigación el juez federal Claudio Bonadio. Vamos a cambiar de tema, tenemos que hablar de lo que tiene que ver con la intervención del Partido Justicialista. Recordamos que en el mes de abril de este año, María Servini, la jueza federal, había tomado la determinación de intervenir el Partido Justicialista, dándole lugar y quitándole su puesto en una primera instancia a Gioja.
Por otro lado, le otorgó la presidencia interina, si se quiere, a Barrio Nuevo. Posteriormente a esto, presentaciones judiciales de por medio, intentando buscar cambiar la determinación por parte de la Cámara Nacional Electoral, se terminó revocando en el día de hoy esta intervención al Partido Justicialista, que lo decíamos recién, había sido dictada por la Justicia Federal. De esta forma, por la jueza federal, de esta forma, lo que tiene que ver con la justicia puso fin a la intervención partidaria que había quedado a cargo de Luis Barrio Nuevo desde el 10 de abril. ¿Sí? De esta forma se repone y vuelve a cómo se encontraba de forma partidaria anteriormente con la presidencia del diputado José Luis Gioja, así como el resto de las autoridades partidarias que tienen que ver con el presidente de la fuerza política a nivel nacional del peronismo, que lo decíamos recién, Gioja, y el resto de las autoridades que forman parte del partido. Esto se dio a conocer en el día de hoy, en donde se terminó tomando la determinación por parte de la Cámara Nacional Electoral de revocar esa intervención impuesta en el mes de abril en lo que tiene que ver con el Partido Justicialista, dejando de lado a Gioja y colocando a Barrio Nuevo como interino. Momento de cambiar de tema, vamos a hablar y vamos a remitirnos a la provincia de Mendoza, porque en el día de hoy Alfredo Cornejo se encargó de oficializar que en todos los hogares de lo que es el Gran Mendoza se va a colocar medidores de agua. Todo esto surge a partir de la polémica de algunas boletas del servicio en donde hasta 10.000 pesos llegaron en algunas viviendas en donde los mendocinos prácticamente se les volvió impagable el servicio, por lo cual el mismo gobernador dijo que va a haber una especie de, si se quiere, se medirá a partir de los, de los medidores, casa por casa y empresa por empresa. Así fue como lo definió Alfredo Cornejo, en donde estos medidores va a ser, o que tiene que ver puntualmente con el ahorro del agua, ¿sí? De un bien y servicio que es fundamental. Bueno, esa es la medida principal. Momento de compartir la palabra del gobernador Alfredo Cornejo en alusiones a esta medida tomada en el día de hoy. Lo compartimos con ustedes. Queremos ir hacia un sistema de medidor casa por casa y que las personas paguen el agua según su consumo, de manera tal, no por el metro cuadrado y de sus viviendas o de sus fábricas, sino por el consumo que tengan, de manera tal de que ahorremos agua, optimicemos el uso del agua como necesitamos los mendocinos. Como resultado de ese proceso, lo más probable es que los usuarios tengan una tarifa muy razonable y que la tarifa social sea amplia, perfectamente amplia, incluso más amplia que la que es ya hoy. Ahí teníamos justamente la palabra del gobernador Alfredo Cornejo haciendo anuncios de que en todos los hogares del Gran Mendoza, a partir de una medida y un anuncio por parte del gobierno provincial, van a tener medidores en los hogares en el Gran Mendoza para de algún modo llegar a determinar cuál es el consumo real y no estimado, como en algunos casos les tocó padecer a algunos mendocinos en las últimas boletas que les llegaron de lo que tiene que ver con el agua. Vamos a irnos a un corte, sí, momento de pausa. El primero en Universidad Noticias. Antes de irnos a la pausa, tengo que mandar un saludo porque Gabriela, que hoy me la crucé en el CICUN, quería que le mandara saludos. Le mandamos saludos, un fuerte abrazo a Gabriela. Gaby, un abrazo. Me dijeron que lo iba a ver sola en noticiero. Espero que esté con alguien, con alguna de sus hijas, con Florencia, o también puede estar con alguien más, ¿sí? Así que le mandamos un saludo grande a Gabriela que nos está viendo. Nosotros ahora nos vamos a una pausa en Universidad Noticias. Seguimos en vivo hasta las 22 con toda la información por el canal 30 de la televisión digital abierta. Ya volvemos.